Advertencia. Los participantes en este programa lo hacen voluntariamente y de forma espontánea, autorizando con ello la difusión de sus comentarios, solo en medios oficiales relacionados con este canal. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o el canal. Si esta transmisión es escuchada por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto. Hoy, en La Miedoteca, platicaremos de los niños que son considerados un anatema. También, extraños misterios y secretos que encierra el libro de San Cipriano. Además, algunos personajes famosos que han hecho uso de la criogenia. Esto y más en su versión extended. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Miedoteca con Gina Avilés y Nacho Muñoz. Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Georgina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a este programa en donde nos gusta platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes, porque juntos vamos a iniciar una transmisión para platicar de esos temas que nos ponen los pelos de punta. Sobre todo queremos tu participación a través de las redes sociales. Tenemos el Facebook Miedoteca, YouTube Miedoteca MX y el Twitter @manopeluda18. Por supuesto que te estamos esperando para que te pongas en contacto con nosotros a través del Miedofón. 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, lo que quieras, pero ¿sabes qué? Ponte en contacto con nosotros. Y entre las fotografías que están dando la vuelta al mundo, esta procede de Inglaterra. Fíjate que una mamá, Charlotte Harding, visitó con sus dos pequeñitos el Museo Nacional de Historia y en una de las fotografías, pues checó ya que llegó a su casa, que hay dos fantasmas uniformados, esto entre los arbustos, y es que en este lugar, ya investigando, se libró la batalla que ocurrió en 1648 y ahí se dice que murieron más o menos 200 soldados. Estos fantasmas llevan uniformes militares similares a los que llevaron los soldados en ese tiempo, y entonces te mostramos tres imágenes para que tú nos des tu opinión. ¿Qué opinas de estos supuestos fantasmas de la Guerra Civil Inglesa? Al parecer, esto es lo que se refiere en estas fotografías que salen desde Inglaterra y que ya están dando la vuelta al mundo a través de las redes sociales. Pues sí, es una foto un tanto caprichosa. Yo diría que habría que fijarse muy, muy bien, hacer varios acercamientos, hacer algunas pruebillas, porque aunque sí no deja de ser interesante la foto, a mí me cuesta un poco de trabajo detectar bien a bien la imagen. Sin embargo, ya viéndola a detalle, te puedes percatar de que, pues sí, se puede tratar de algo muy, muy raro, ¿eh? Ya ustedes están comentando, Vázquez Mesa María dice, manden saludos, Freddy Hernández, impresionante, saludos, ya los estoy escuchando, Stati Velio, definitivamente creo que no pudieron trascender y se encuentran atrapados en ese lugar, saludos a Isabel, posdata, me encanta su programa, pero ¿por qué ya no transmiten las creepypastas? Por supuesto que las vamos a estar transmitiendo, las hemos dejado, Nacho, un tanto aparte, pero definitivamente si ustedes lo piden, por supuesto que las podemos ir integrando. Sí, al ratito te ponemos una para que veas que sí, nosotros sí cumplimos. Exacto, y bueno, ahora les vamos a contar de una desgarradora historia de unos niños que así se les ha catalogado, niños endemoniados, y normalmente pues cuando vemos a los pequeñitos,
están junto con sus papás, los tratan bien, tratan de evitar que se peguen en la esquinita de la mesa, que se vayan a tragar algún alimento y que se vayan a ahogar. Y esto es lo que nosotros conocemos de estos bebés o de los niños más o menos de aproximadamente 2-3 años. Pero este no es el caso de estos niños que les voy a comentar de Nigeria, donde bebés, como uno para poner ejemplo que se llama Job, son echados literalmente a la calle antes de que cumplan 3 años porque la familia cree que son de mala suerte. Imagínate, ¿tú crees posible esto? Pues sí, sucede. Y esto es en África. Precisamente hablábamos de la mala suerte, de la buena suerte, y fíjate que Job llevaba 8 meses solo, milagrosamente sobreviviendo en las calles, cuando fue rescatado por una doctora que se llama Anja Ringer, y ella entonces es una danesa que tiene su propia organización dedicada a ayudar a los niños como él. Aquí en este lugar en específico se conjuntan, Nacho, varias cosas. Por una parte, el fanatismo religioso, por otra, la pobreza, también tiene mucho que ver la falta de educación, que pues estos tres rubros principalmente son los enemigos de los llamados niños endemoniados de África. Basta que una persona que se diga profeta, esto obviamente entre comillas, señale a un menor como poseído, con esto es suficiente para que lo torturen, lo abandonen e incluso que lo asesinen. Y es que mira, Nigeria, hay que recordar que es uno de los países africanos con unas fuertes creencias en la brujería, en la magia negra y en todo esto que tiene que ver con pues el bajo astral, ¿no? Y sobre todo cuando se trata del ocultismo, en una expresión muy, muy, muy de ellos, como endémica, porque ahí se han generado varias corrientes que han circulado en todo el mundo, Gina. Entonces, esto pone en jaque a varias organizaciones, ONGs, que, bueno, pues cuando llegan a esos territorios, ven todas las cosas que están sucediendo con los niños y entonces se fijan que están completamente indefensos. Aquí hay que aclarar y subrayar que organizaciones sin fines de lucro estiman, por ejemplo, que en la última década, tan solo en 10 años, 15,000 niños han sido acusados de estar embrujados. Esto no sería posible de esta magnitud. Simplemente es algo aterrador el simple hecho, Nacho, que así sucediera. Pero es más aterrador el hecho de saber que no están embrujados, que se les cataloga y que son niños que son maltratados y que son niños muy, muy pequeños. Y es que fíjate que los llamados profetas, pues son ellos los que se encargan de extender la voz que un determinado niño es el causante de la destrucción o de la enfermedad, inclusive de las muertes que pudieran suceder en la familia de este pequeño, le achacan a él, le echan la culpa y pues se convierte en una víctima que si bien le va, lo dejan en la calle. Tienen gran categoría estas personas que son, pues, supuestamente los salvadores. Sí, y la gente les tiene fe ciega, ¿eh? Sí, y ellos dicen algo y los adultos le creen. Y esto es en consecuencia de los niños. ¿Por qué no dicen de los adultos, no? Que los endemoniados son algunos adultos, ¿no? O se van con este rubro que es, pues, muy susceptible de ser dañado, como en este caso. Y entonces estos supuestos salvadores pretenden apiadarse de sus almas mediante exorcismos. Ellos dicen, bueno, este niño tiene un demonio, yo le voy a hacer el favor que se lo voy a sacar a través de un exorcismo. Si esto ellos determinan que no fue posible, entonces, pues, los expulsan de la comunidad. Entonces les dicen a los papás, este niño ya no puede estar aquí, hay que echarlo a la calle, que hay que alejarlo lo más que se pueda. Y entonces los papás ciegamente creen en estas personas y alejan a sus hijos, no importando, imagínate que sean sus hijos, los botan. La verdad es que son unas imágenes desgarradoras, Gina, en donde yo me imagino que todos han podido apreciar esas fotografías de plano estremecedoras, en donde los pequeñitos están en el puro hueso y lo que sí tienen muy inflamado es la pancita. Pues esta pancita la tienen así porque la tienen llena de lombrices de que no han comido y lo que comen no es para nada sano. Por lo tanto, pues son seres muy, muy, muy débiles, Gina, que están en cualquier momento pueden morir. Y qué bueno que haya personas preocupadas. Aquí lo alarmante y lo sobrenatural o lo increíble es que basta con el hecho de que una persona señale a uno de los hijos y no importa que sea tu hijo,
tú tienes que acatar de que ese niño, pues sí es como una especie de anatema que trae la maldición a tu familia y hay que deshacerse de ellos. Sin embargo, sabemos que no a todos les quitan la vida, sino de que simplemente los echan a la calle, como ya lo mencionamos, y a ver qué pasa, a ver qué le sucede. Y afortunadamente algunos organismos, como ya lo mencionamos, les ayudan, los rescatan, pero la verdad es que son en unas condiciones bastante tristes y lamentables. Y estamos hablando de un país que es el más poblado de África. Nigeria es el séptimo país más poblado del mundo, y en la nación, una cosa que pues también es muy contrastante, que ahí vive Alinko Dangote. ¿Sabes quién es él? Pues el hombre más rico del continente africano. De nada más, fíjate. La contradicción, mientras que 6 de cada nigerianos viven con menos de $1 al día. Esto de acuerdo con la Oficina Nacional de Estadísticas, y es una situación que de por sí viven en pobreza, y además se junta con la ignorancia, y además de personas que se quieren pasar de vivas, pues resulta que esto se vuelve realmente, pues de una manera, sí puede ser extraordinaria, pero además terrorífica. Recuerda que te puedes reportar al Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55 21 93 59 26. Nuestros enemigos son innovadores y tienen recursos, y nosotros también. No dejan de pensar en nunca en nuevas maneras de hacer daño a nuestro país y a nuestra gente, y nosotros tampoco. George W. Bush. Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Miedoteca. Muy buenas noches, Nacho. Quiero unos saludos desde acá, desde Aguascalientes. Un saludo para mi suegra Enriqueta Silva Blanco, que me está escuchando ahí en España. Ahí, por favor. Saludos desde Aguascalientes a todos. Saludos, saludos, saludos. De parte de Fernando Valenzuela, saluditos. Gracias por haber enviado este audio y te invitamos a que sigas participando con nosotros noche a noche. Y aquí, fíjate, desde Tampico, Tamaulipas, Carlos Lara nos cuenta que el 31 de octubre le pasó algo extraño. Debido a que sufrí un infarto cerebral, me prohibieron fumar. Entonces, yo fumaba escondidas en mi baño. Esa noche salí a fumar y llevaba conmigo 2 cigarros y prendí uno. El otro desapareció. Mi mamá dijo que fue mi abuelito, que en paz descanse, que como a él le gustaba fumar, seguramente se llevó mi cigarro. Al día siguiente salí a buscar el cigarro que me faltó y no lo encontré. Entonces, cree su mamá que fue el abuelito, pues, que está cuidando de su nieto, pero además a él le gustaba el cigarro, y entonces desapareció ese cigarrillo para que ya no lo estuviera fumando. Bueno, pues es una explicación que pudiera ser lógica de acuerdo a las creencias de cada quien. Lo bueno es que ya no fumes, ¿no? O sea, el hecho de estar fumando ya es algo. Pasó que a segundo término. Así es. Y Gina, pues hemos platicado aquí de muchas cosas, de algunos temas que tiene que ver con unos libros que a veces son prohibidos, que a veces son considerados grimorios. Sin embargo, hay experiencias que dejan marcados a muchas personas de acuerdo a lo que han vivido como consecuencia de haber leído X o Y libros. Vamos a escuchar un episodio en donde, pues, ocurrió algo semejante, Gina. Escuchemos. Hace aproximadamente 12 años, yo estaba trabajando en una fábrica y un señor me dio un libro de San Cipriano. Me dijo, nomás lo cuidas, dice, yo ya tengo mucho tiempo con él. Dice, no lo vais a destruir, mejor el día que te quieras deshacer de él, lo regalas, tengo mucho tiempo con él. Sí, me puse a estudiar y luego me puse a comprar otro. Bueno, a mí se me hizo fácil, estaba en ese tiempo, estaba un poco más joven, y se me hizo fácil eso. Compré otros libros que se llama El libro del poder oculto, y otros más, y me fui metiendo más y más a eso. Entonces, yo en ese libro de la magia del poder oculto, me decía que yo tuviera mi cuarto solo, donde no entrara nadie, o sea, nada más yo. Luego me decía que comprara unas veladoras, que comprara un pergamino, y todo eso lo iba haciendo. Todo eso lo iba haciendo. Entonces, ya con el tiempo, me fui enfocando más a eso, a estar estudiando más el libro y más. Y luego no se me
metió la idea de que ahí en el libro decían que un martes a las 12 de la noche, que es, o sea, que consiguiera un gato negro y que hiciera una estrella de 5 picos de sal. Entonces que prendiera las veladoras y el pergamino, lo pusiera en el, con el cuarto oscuro, que nada más con la luz de la vela iba a decir esas palabras que estaban ahí en, como en lengua. Y sí, me puse a hacerlo. A mí se me hizo fácil, porque decía que me iban a dar dinero. Y y en ese tiempo yo andaba bien desesperado. Y se me hizo fácil de hacer eso. Y cuál va siendo la sorpresa, que cuando apenas iba a decir eso, se vino un tormentón tremendo, fuerte, rayos. Como la casa es de material y tiene el techo de lámina, empezó mi esposa: Mario, ven, córrele, que el aire ya nos abrió la ventana. Y ya nos la quebró. Yo no podía dejar eso también, yo estaba enfocado en eso. Y luego ya hasta que me tocó y salí, y ya me dice: deja ese mugrero, estás viendo que por tu culpa está pasando lo que está pasando. Estaba hasta llorando. Entonces ahí me dio miedo, dije: estoy abriendo puertas que no debo de abrirlas. Y se oían cadenas en el techo, como que pasaban las cadenas por arriba. Estaba un árbol también que las ramas con el aire sí me las bajaba y se oían muy feo. Y luego en eso, así en la U de enfrente, estaba viviendo mi suegra, y luego se oyó como que tocaban la puerta, como la puerta es de madera. Y luego le dije a mi esposa: hoy, Norma, le dije, se me hace que es mi suegra la que viene para acá, yo creo que se le metió el agua. Dijo: sí, dijo, ve a ver. Y cuando me paré en la puerta, que abrí la puerta, o sea, para ver cuál va a ser mi sorpresa, estaba un perro negro. Se me quedaba viendo. Yo me quedé como hipnotizado, así nomás viéndolo. Y luego mi esposa me dice: cierra la puerta, que se está metiendo el aire y el agua. Yo no me podía mover. Y hasta cuando ella se paró, vio y dijo: Jesús, María, José. Y entonces oyó un trueno como que abarcó toda la ciudad. Tremendo, hasta se me enchina el cuero. Y ya fue y le di una nalgada al niño. Dicen que el llanto, como el niño estaba recién nacido, dicen que el llanto aleja lo malo. Y entonces oyó el trueno bien tremendo. Se fue la luz. Y luego, así pasó. Pero yo ese perro lo vi con unas patas diferentes. No sé si fue una visión mía, pero yo le vi las patas diferentes a ese perro. Un perro negro, como de 1 metro. Y con los rayos los ojos se le miraban rojos. Y luego después al siguiente día, ahí en el lodo, ahí se miraron las huellas como de chivo. Como si hubieran andado unos chivitos allí, unas gallinas, unos gallos. Yo ni animales tengo. Y luego en la puerta donde estaban tocando, estaban las uñas como de ese perro donde estaba rasguñando. En donde estaba rasguñando la puerta. Estaban como rasguñándola. Se veían tremendo y ahí quedaron las marcas. Y luego después mi esposa dijo: ¿y ahora qué vas a hacer? Dice: quiero que te deshagas de esos libros. Y le dije: oye, pues no hay. Le dije: pero yo ya no voy a estudiar eso. Y luego después mi esposa, como a la semana, me dijo: ¿sabes qué? Los voy a llevar a la iglesia. Cuando iba llegando a la iglesia, dice que no podía entrar, se regresaba. 3 veces lo hizo y se regresaba de la iglesia. Dice que no, que no, o sea, que alguien le decía que no entrara con eso para adentro. Ella 3 veces se regresó. No sé cómo hizo, pero entró para allá con el padre y ya le dijo, mire, ya ella le estuvo contando, o sea, lo que habíamos vivido, lo que nos había pasado. Y luego dijo el sacerdote: no saben la que se está metiendo este muchacho. Dijo: no sabe, dijo. Esas puertas que tocó, dijo, que las que andaba él abriendo, dijo, no se van a quedar así, dijo. Ojalá Dios quiera, dijo, que no llegue, dijo, porque dijo eso, dice, le va a doler, o sea, le va a quitar algo que más quiere, dijo, porque yo esa Adonai era el libro del poder oculto, el que decía que yo invocara esos nombres también y dijera unas lenguas, porque ahí decía Adonai y luego decía también unas palabras
en lenguas que yo no sabía, o sea, que nada más el libro decía que yo lo hiciera, pero a mí me dijo el sacerdote que ese Adonai es el más tremendo. Y luego después el sacerdote me dio un llavero con los pies de Cristo, decía: Señor, ayúdame a distinguir lo bueno y dame entendimiento para conocer la diferencia. Todos los días en la mañana cuando me levantara al trabajo, que yo empezara a rezar esto. Fue algo tremendo. Luego al mes me hablaron de allá de Michoacán, que mi papá estaba muy grave. Entonces yo me acordé, dijo, por allí va eso, lo que me dijo el sacerdote. Mi papá falleció y luego ya cuando regresamos, el niño, de estar la olla de frijoles hirviendo, le cayó en la cabecita a mi hijo. Él estaba en el andador y nos pasaba muchas cosas tremendas. Me corrieron de mi trabajo. Fue lo que yo dije. Eso me pasó por que toqué puertas que no debía de tocar. Y fue una experiencia que no quisiera que nadie la viviera. Hay muchos jóvenes, hay muchas personas que se les hace fácil eso, pero no saben con quién se mete, no saben las puertas que abren. Yo quisiera que todas las personas que nos están escuchando, que no se les vaya a ser fácil abrir unas puertas de esas, porque yo no le deseo a nadie lo que me pasó. Y esto, pues hay que, desgraciadamente pasó, y yo no quisiera que otra gente pasara lo mismo que yo pasé. Esos libros, el sacerdote se quedó con ellos, quién sabe qué haya hecho él, pero él dijo que él se iba a encargar de esos libros. Aquí la pregunta es, ¿qué tan válido es hacer este tipo de pactos, convenios o estar buscando en libros ocultos para tener dinero? Ajá. Entonces el precio es muy alto, porque tú lo que estás buscando es algo material, pero el precio que estás pagando no es material, entonces no hay cómo darte cambio, y es una situación muy difícil, más tomando en cuenta, por ejemplo, este libro de San Cipriano. Este es un libro de los llamados prohibido, escrito allá en Portugal. Aún actualmente pues no se sabe bien a bien qué hay detrás de este libro, sigue siendo un misterio. El San Cipriano, el título en realidad se refiere al legendario mago, obispo y santo Cipriano de Antioquía, quien en el siglo III después de Cristo sufrió el martirio junto a Santa Justina. De ahí es lo que se refiere el libro. Pero ¿qué te parece, Nacho, que regresando al corte hablamos más de este llamado libro maldito de San Cipriano? Y fíjate, Gina, que lo que sucede con este amigo que narró este episodio tan terrible en su vida, hay muchas confusiones, ¿no? Porque él se refiere a Adonai como si fuera un demonio, y Adonai es una forma en que también los judíos le llamaban a Dios, a Yahvé, ¿no? Adonai es como decirle mi señor. Y entonces Adonai no es un demonio. Yo creo que él entendió mal algunas cosas y por eso estaba así como que muy confundido. Sin embargo, lo que dices de San Cipriano es muy cierto. Vamos a hacer una pausa. Y recuerda que te estamos esperando en el Miedofón 55-2193-5926. La mayoría de nuestras importaciones vienen de fuera del país. George Bush. Porque conocemos de raíz a los especialistas. La Miedoteca. Continuamos y aquí estamos recibiendo imágenes. Jesús García de López nos mandó una imagen que dice: así se veía la luna ayer desde la Ciudad de México, Gustavo Amadero. Preciosa esa imagen que tomaste, y gracias por enviarla y compartirla con todos nuestros amigos. Y aquí hay preguntas, comentarios acerca de esto de San Cipriano. Saludos también a Cristian. Aquí tenía una pregunta, se me pasó ahorita checarla, Nacho, porque es una pregunta que me parece importante, porque él pregunta que si en la Biblia hay, mira, disculpe, tengo una duda, hay libros prohibidos de la Biblia, me habían hablado de ellos pero no estoy seguro. Soy Cristian Chávez y quiero mandarle un saludo a mi esposa Alondra, que hoy cumplimos 3 años de casados. Gracias, nos encanta su programa, pues muchas felicidades por una parte, y por otra parte, pues así, Nacho, como libros prohibidos, no. De la Biblia no, de la Biblia no existen libros prohibidos. Lo que sucede es que la Biblia católica y la Biblia llamada protestante son diferentes, varían en que hay unos libros
que fueron anexados a la Biblia tiempo después de que se instaurara el canon de la Biblia cristiana, ¿no? Se le anexaron ahí unos libros, Macabeos, y son 7 libros, me parece, que fueron los que se agregaron después. Digamos, se había cerrado, ¿no? La parte, lo que iba a contener la Biblia, dijeron, bueno, pues esto es la Biblia. Y después de que ya se acordó que la Biblia había quedado de tal, con tales libros, con ese contenido, después se encontraron otros libros y ya se anexaron. Sin embargo, como ya lo habían cerrado, ya no todo mundo los tomó. Ahora, esto es en lo que se refiere a los libros conocidos como apócrifos. Sin embargo, también hay otros libros que son considerados de igual forma apócrifos y esos no están, digamos que aceptados ni en la Biblia católica ni en la Biblia cristiana. Sí tienen un valor histórico porque por supuesto que describen toda una época, describen las costumbres de alguna época, pero no son tomados como parte del canon que viene precisamente en estas Biblias, tanto la cristiana como la católica. Es decir, hay por ejemplo el, ¿cómo le llaman?, el Evangelio de Judas, ¿no? Uh-huh. Y algunos otros libros o documentos que sí son importantes históricamente, pero no concuerdan con la parcialidad o el tiempo en que se armó lo que conocemos ahora como la Biblia. Exactamente, entonces la respuesta es como libros prohibidos no, sino libros apócrifos. Así es. Bueno. Y apócrifo no necesariamente quiere decir que sea malo, sino de que apócrifo puede significar que es un libro que ya no entró, digamos que en esa, por decirlo de una forma muy coloquial, en esa edición, ¿no? O sea, ya no puede agregarse nada más ni quitarse nada. Y ahí estábamos hablando antes de irnos a corte del libro de San Cipriano, que les comentábamos que era un mago pagano de Antioquía, y a él se le acusó de curar enfermedades sirviéndose de la ayuda de una pequeña corte de demonios. Eso es lo que se dijo, eso es lo que se creyó, y mediante estas artes oscuras intentó llevar a la ruina a Santa Justina. Ella era una virgen, pero rechazó el ataque de los demonios utilizando la señal de la cruz. Entonces, bueno, ahí inició todo esto del libro de San Cipriano. Porque fíjate, Gina, que Cipriano ya en un momento de desesperación hizo la señal de la cruz y desde ese momento sus ataduras con el demonio se liberaron inmediatamente. A partir de allí fue recibido en la iglesia, sus milagros fueron incontables, fue un diácono, sacerdote y finalmente se convirtió en obispo, mientras que Justina se convirtió en madre superiora de un convento. Fíjate que después de esto hubo una persecución a Cipriano y a Justina, fueron arrestados, los llevaron a Damasco, donde fueron torturados, pero de una manera impresionante, una manera horrible, y a pesar de estos esfuerzos de sus carceleros, pues los espíritus nunca los dejaron. Entonces fueron trasladados a Nicomedia, donde el comandante local, pues ya como no podían con ellos, los decapitó. Fíjate, los cuerpos de Cipriano y de Justina permanecieron sin sepultura durante 6 largos días, Gina, hasta que fueron recogidos por algunos marinos que eran cristianos y entonces los tomaron y se los llevaron a Roma de regreso. Y ahora bien, este libro de San Cipriano apareció 1500 años, o sea, nada corto este tiempo, no. 1500 años después de la muerte de este santo con pasado de nigromante, de modo que su autoría pues está en discusión. Cualquiera que haya sido su autor, de ninguna forma fue San Cipriano. Eso se comenta porque, bueno, él estuvo en el siglo 3 después de Cristo. Y bueno, apareció, imagínate cuántos años después. Entonces dicen que más bien tomaron el nombre de él, pero que él no es el autor. No se ha aclarado bien, pero bueno, ahí está el misterio. Y fíjate que la primera edición que se conoce del libro de San Cipriano es más o menos de 1849, en donde, bueno, pues de Portugal pasó a Brasil, ganando terreno entre las religiones populares de aquella tierra, como es el Umbanda y el Candomblé, que ya hemos platicado de esto, que son algunos antecedentes, Gina, que pueden ser un símil a lo que es la santería. Exactamente, y el libro de San Cipriano contiene toda clase de hechizos, desde curar conjuros, realizar exorcismos, métodos para encontrar tesoros escondidos, para comunicarse con el ángel de la guarda, pactos satánicos, trabajos esotéricos, y bueno, un sinfín de rituales, pero ninguno de ellos
Yo creo, Nacho, que vale la pena ofrecer nada a cambio o hacer un hechizo que después te vas a arrepentir. Escuchamos un relato, un testimonio de una persona que lo hizo y definitivamente la conclusión de él fue que nadie lo intente siquiera. Y fíjate que ese testimonio, Gina, de verdad que trae mucho mensaje. Porque, primero, la persona que se lo dio era una persona que le dijo, ¿sabes qué? Cuando ya no lo quieras tener, no lo vayas a tirar. Tienes que dárselo a otra persona. Entonces se va convirtiendo esto en una especie de cadena, en un círculo vicioso. Él afortunadamente encontró a bien un sacerdote que le recibió este libro para que él se deshiciera de esta documentación. Ahora, no sabemos si el sacerdote efectivamente se deshizo de ellos o lo regaló o lo dejó por ahí, porque este es el riesgo que se puede correr. Imagínate que para él lo tomó y lo tiró a la basura. La persona que recoge la basura agarra el libro, lo lee, le puede parecer un tanto interesante y entonces también la desgracia llegaría como en cadena. Es lo que comúnmente sucede, Gina, cuando te vas pasando una maldición. ¿Tú crees que una maldición se te puede pegar, se te puede como contagiar de un lado a otro? Pues es probable. Si tú estás propenso y tú permites que este tipo de maldiciones, aunque sea un libro, trae el anatema a tu casa. Es decir, ese libro estaba maldito, tú lo llevas a tu casa y todo lo que lo rodea lo va a pasar a afectar. Es como cuando te encuentras un objeto que a partir de que entra ese objeto en tu casa empiezan a suceder situaciones extrañas, negativas, que lo relacionas precisamente con ese objeto y lo ideal, Nacho, es no tenerlo en casa precisamente por esas consecuencias. Sí, y en este caso el sacerdote le encontró una rápida solución. Llama la atención que cuando la mujer de este hombre iba a entrar a la iglesia, una fuerza extraña no le permitía entrar, no le permitía, tuvo que tener mucha fuerza de voluntad para poder ingresar a la iglesia, porque es como si el libro tuviera vida y fuera un ente que sabe que lo que buscan es deshacerse de él. Entonces, por supuesto que se opone, no lo permite fácilmente, pero ya eran demasiadas las desgracias que les ocurrían que por esa razón, Gina, valía la pena cualquier esfuerzo. Estamos recibiendo comentarios. Fanny nos dice que la Biblia cuando fue creada la hicieron con los documentos para atraer fieles. En sí, llaman a Satanás como el padre de la mentira, cuando la iglesia ha sido protagonista de muchas mentiras que solo cree la gente crédula. La gente crédula. Vamos a ir a una pausa y vamos a continuar. Recuerda que el Miedofón está trabajando duro. 55-2193-5926. Si la montaña viene hacia ti, corre, es un derrumbe. Porque tenemos mucho que decir. La Miedoteca. Regresamos para escuchar más de los temas de lo insólito y lo sobrenatural, experiencias que no tienen explicación lógica, pero que ustedes y nosotros sabemos que son posibles. Y además ya tenemos aquí relatos. Buenas noches, Daniel, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿se me escuchan? Sí, ahí sí, estás, ya, amigo. Ya te escuchamos bien, Daniel. ¿Cómo estás? Bien, bien, ustedes digo, ¿cómo se ven que era yo? Ya ves, Daniel, te tenemos bien checadito. Eso está muy bien, oye. No, pues bien, buenas noches igualmente. Pues quería contarles de una vez, bueno, nosotros vivimos en una casa allá en México cuando estaba muy chico. Y había un cuarto, esa casa era de tres cuartos. Pero en esa casa había un cuarto que estaba mero atrás, que era el único cuarto que siempre estaba frío, completamente frío. Sí. Y a nadie le gustaba quedarse en ese cuarto porque siempre estaba completamente frío y daba esas, aparte de que, o sea, una cosa es tener frío, otra cosa es tener escalofríos. Sí, claro. Entonces daba escalofríos estar en ese cuarto y siempre se escuchaban cosas como cuando uno suspira. Sí. Pero solamente eso, pero no estábamos nunca aseguramos nada, ¿verdad? De que realmente era o era algo, de que no era o era algo. Entonces
sucedió unos días de que yo me decidí quedarme en ese cuarto. No me daba así miedo no me daba. Entonces decidí quedarme yo en ese cuarto. Duré como 3 días quedándome en ese cuarto. En el tercer día, que fue el último día que me estaba quedando en ese cuarto, yo recuerdo, me desperté y ya estaba amanecido, ya se miraba lo que viene siendo la luz del día, todo. Entonces cuando me desperté, abrí los ojos y me quedé así con los ojos mirando hacia el techo. Entonces al tiempo que bajé la mirada, miré a una mujer parada en lo que viene siendo los pies de la cama. Sí. Pero no le podía mirar, estaba de espaldas, no le miré la cara, nada, pero tenía el pelo largo, era pelo largo negro y era de blanco. Sí. Ojos, pues por dentro de mí empecé, como dicen, a pedirle a Dios, pues uno en ese momento no sabe qué decir, ¿verdad? Pero de lo que me salía de que le pedí a Dios que pues me ayudara, ¿no? Entonces, pero sí estuvo muy, no sé, me congelé literalmente, no podía moverme, no nada. Y esa fue la última vez que me quedé en ese cuarto, porque incluso en esa misma casa, y era un día en la madrugada después de que tuvimos una reunión de familia, nosotros nos quedamos en la sala a dormir, por lo mismo que no nos gustaba quedarnos en ese cuarto. Después de eso que pasó, nos quedamos a dormir en la sala, mi hermano y yo juntamos los sillones y nos quedamos a dormir. Entonces yo me desperté en la... A ver, se fue una parada en la, afuera, lo que viene siendo de la puerta del baño. Lo miré parado, pero fumó con un cigarro. Entonces, no sé si sepan cuando le absorben el cigarro, cómo se prende lo que viene. El cigarro se pone rojo. Sí, sí, claro. Entonces, cuando yo lo miré, pues se me hizo, no se me hizo extraño, porque mi hermano fumaba cuando él fumaba, y pues pensé que era él, pero se miraba todo oscuro, la persona toda oscura, o sea, y aparte que estaba oscuro, pues la persona también estaba toda oscura, no podía mirar quién era. Pero me volví a quedar dormido el siguiente día. Cuando desperté le pregunté a mi hermano si él se había parado en la madrugada, y él me dijo que no. Entonces yo le comenté y él decía que él sentía que alguien estaba en esa casa. Entonces, sí me dio un poquito de miedo, una que ya no dormía a gusto en la sala, y otra que pues en el cuarto del otro ya no me queda quedar por lo mismo que me ha pasado. Entonces, sí, este es mi relato de lo que me pasó en esa casa, que fueron 2 veces, pero nomás fueron, sentía yo miedo, pero nomás fueron esas 2 veces que miré a la persona que estaba fumando, que era un hombre, y a la mujer que estaba parada en los pies de la cama. Fueron las únicas veces, pero pues para mí con eso bastó para sentir miedo, ¿no? De que hay veces que yo no quería que se llegara la noche porque me daba miedo volver a mirar algo o despertarme durante la madrugada porque me daba miedo. Pero yo lo único que hacía era taparme todo de pies a cabeza y quedarme, aunque me despertara, pues me quedaba tapado. Exacto, y es que además cuando hay una presencia se siente esta energía. A lo mejor no puedes ver nada en ocasiones, pero sientes que ahí pasa algo, que no es algo físico y que hay una energía. Incluso en ocasiones se puede sentir que baja la temperatura, que empieza un olor fétido. ¿A ti te pasó algo de esto? Pues sí, en sí, en ese cuarto del que les comenté, no es que bajara la temperatura, sino que siempre estaba completamente frío. En los otros cuartos, en la sala, en la cocina, era extraño porque estaba una temperatura cálida, o sea, como cuando hay gente, ya se junta lo que viene siendo el humor de la gente, se va juntando, entonces se va sintiendo un calor.
Entonces, pero en ese cuarto, así estuviéramos todo el día, o estuviéramos ahí, por decir, porque es que estábamos mis hermanos y yo, siempre era ese cuarto era completamente frío a comparación de los demás. En el otro cuarto donde se quedaba mi hermana, no nada de frío, o sea, no, un cuarto normal. Por eso es que se nos hacía extraño ese cuarto. Solamente cuando yo sentí lo que viene siendo frío en mí, en mi cuerpo, así como un... Porque eso es lo que se los comentaba el otro día, de que es como... Bueno, al menos yo lo he sentido, no sé si los demás lo sientan igual, pero cuando dicen que se les carga el muerto, que no se puede mover, bueno, al menos yo he sentido como un aire frío cuando... siente que se descarga el muerto, ¿verdad? Le digo, al menos yo no sé si la demás gente sea igual, o si es, o cada persona es diferente. Fíjate que cuando hay una energía, sobre todo que es una energía negativa, baja la temperatura, olores fétidos, hay situaciones específicas que entonces nos llevan a suponer que efectivamente podría ser un ser del bajo astral, ¿no? Cuando no tenemos esta presencia, entonces ya nos podemos ir por otro lado. Pero en tu caso, entonces, de acuerdo a lo que viviste, ¿qué opinas que sería? Pues en sí yo digo que había algo en ese cuarto. Yo digo, y no era el único, lo mencionaban mis hermanos, incluso mi mamá lo mencionaba, de que había algo en ese cuarto, porque pues siempre era frío, entonces y nadie se quería quedar ahí. Nosotros preferíamos quedarnos en la sala que en ese cuarto, porque pues sentíamos algo ahí. Aparte de lo que yo había mirado, pues yo dije, prefiero mejor, pues yo decía, no, pero vení que lamentar, porque pues no se siente, porque es una sensación muy muy, aparte de fea, desesperante, porque no puedes moverte. No te puedes mover y quisieras quizás levantarte y correr, pero no puedes hacerlo, porque te sientes como, o sea, te quedas completamente inmóvil. Entonces es así como yo lo he sentido, porque son varias veces que lo que yo he sentido eso. Entonces por eso es que digo que es como cuando se carga el muerto. Ya, sí, sí puede ser, amigo. Y fíjate que tu historia me recuerda a aquella ocasión que platicamos con alguien en donde nos decía que su casa estaba como muy contaminada, que tenía muchas energías, pero que extrañamente solamente era en el piso de arriba. Y ellos, por tanta, digamos, tanta actividad paranormal, decidieron ya no vivir arriba. Era una casa de dos niveles, ¿no? O sea, planta baja y el primer piso. Y ellos decidieron acomodarse en la parte de abajo y arriba, teniendo espacios más, teniendo las camas. No era posible, porque eran demasiadas las cosas que les ocurrían. Y tu relato me hizo recordar, no sé por qué. Sí, pues incluso pues así es como sucede también en la casa de mi abuelito. Y es algo que pues nadie se acostumbra, aunque estés viviendo por muchos años ahí. Pienso que es algo que no te acostumbras, porque el sentir ese miedo y el experimentar cosas que, aparte de que cada día son diferentes cosas lo que te hacen, entonces sí, no puedes acostumbrarte a algo. Entonces sí, así es como sucede también en la casa de mi abuelito. Incluso había algo que yo quería preguntarles, de a qué se deberá. Es un poquito cambiando, es igual el mismo tema, pero es cambiando a otra. Antes de que se me olvide, desde los otros días se los quería preguntar, escuché a un señor que hace unos días atrás, como 2-3 días, llamó y estuvo contando un relato y dijo sobre que se le quebraban los vidrios o una vitrina de vidrio, algo así. Eso fue algo similar a lo que nos pasó pues en la casa con mi mamá. Eso fue aquí en Estados Unidos. Sí. Había una vitrina, era vitrina y hecha por cuando hicieron la casa y todo, ya estaba esa vitrina ahí. Okay. Entonces, donde se ponían los vasos y los platos era puro vidrio. Entonces, eso duró 2 años, o sea, sin
no se movía nada. O sea, eso era como un adorno, porque te habían vasos con figuras, platos y todo. O sea, era algo que ya estaba, o sea, lo dejamos ahí, no, nadie lo movía, porque aparte no había niños chiquitos para mover, y pues es algo que no se tocaba. Entonces, okay, sucedió una noche que estábamos despiertos, nos acabamos de levantar de la mesa, cuando en cuanto nos levantamos de la mesa vimos como unos tres pasos y esa vitrina se quebró, como si alguien le hubiera dado con algo, uh-huh, o como si hubieran agarrado, suponer, un fierro y le hubieras pegado. Y era, o sea, era, ¿qué te puedo decir? Como media pulgada el vidrio, media pulgada. Lo, oye, que era, pues era grueso, grueso, ¿no? Entonces, estaba grueso. Sí. Porque, pues, por eso es que nosotros nos confiamos en dejar cosas arriba, y no era de que lo pusimos y de rato se quebró porque no aguantó el peso, sino, uh-huh, que eso ya estuvo ahí por unos 2-3 años, ya tenía ahí las cosas. Entonces, fue esa vez que se quebró nomás de la nada. O sea, nos levantamos, caminamos, así que cada quien iba a su cuarto, y de repente se quebró y volteamos y dijimos, ¿qué? O sea, ¿qué pasó, no? Está raro. Y en esa casa, pues sí, yo llegué a mirar varias cosas igual. Así como miré a un niño y escuchábamos cosas, pero lo que sí nos sacó así más de onda, nos puso a pensar de por qué se quebró la vitrina. No, nunca, hasta ahorita no me he explicado. Pues, amigo, por la vibración y la energía, es semejante a cuando esos cantantes que tienen un dominio de la voz, sobre todo en el caso de las mujeres, que pueden hacer unas notas muy, muy altas, que grita, bueno, es un canto, pero lo hacen, y lo llegan a hacer tan agudo que revienta los cristales. Es una, de hecho, es una prueba. Tengo entendido que es una especie de prueba para esos cantantes de ópera, ¿no? Inclusive. Sí, pero eso es solamente si una persona lo hace, me lo imagino, emite, ¿no? Ajá, o, ¿sí? O es por algún tipo de energía que puede pasar eso también. Bueno, sí, en el caso del canto, bueno, pues es a través de las ondas sonoras, ¿no? Pero en el caso de las energías, aunque no lo vemos, puede llegar a penetrar de tal modo que sí revienta vidrios. O sea, es una característica. Bueno, si hay energías que tienen la capacidad no solo de reventar, de arrojarlos. Hay personas que han sido atacadas a través de que los platos, los vasos salen disparados en contra de ellos y en contra de donde caiga. O sea, sí ocurre. Sí, perdón por la interrupción. No, adelante. Sí, como te decía, disculpa. Sí, eso de que lo que acabas de mencionar es muy cierto. Te voy a decir por qué. Porque en la casa, incluso de mi abuelito, es que nosotros vivimos en la casa de mi abuelito muchos años. Entonces, sí, es una casa grande. Entonces, a simple vista se mira chica del frente, pero está grande la casa por dentro. Sí. Entonces, cuando nosotros estábamos quedándonos ahí, en esa casa en la casa de mi abuelito, mi hermano estaba acostado en un sillón, y era de que no es de que él estaba solo en el sillón, sino que estaba el cuarto lleno. Entonces, en la madrugada le empezaron a tirar los tenedores, las cucharas y cuchillos a él. Uh-huh. Oye, entonces, pues, nos dio miedo, porque pues quién mejor lo iba a hacer, nadie, sino que fue algo que le aventó a él todo eso. Y entonces es algo que a mí me tiene pensando, e incluso nunca hemos sabido qué pudo haber sido, pero a lo que hay en la casa de mi abuelito, pues podemos, yo pienso que pues es algo a que hay malo ahí en ese lugar. Pero decimos, sí, por acá, ¿mande? Decimos por acá que la casa está bien cargada. Sí, sí, claro, claro. Bueno, han sido muchas, muchas cosas que, suponiendo, ¿verdad? Que ahorita me pusiera a decirlos, quizás nos amanecemos contando y todavía nos un rato más después de que amanezca, ¿verdad? Nos colgaría un buen, ¿verdad? Sí, son muchas cosas las que han pasado en la... No nomás a mí, sino pues, o sea, no nomás a nosotros, sino pues a todos los que viven ahí en la casa de mi abuelito. Son muchas cosas, pero pues, como dicen, pues como quiera, hay que seguir ahí viviendo, ¿no? Porque pues, no,
no sé, no que se acostumbre uno, pero pues no queremos que digan, no, pues saliste por un fantasma, ¿no? O algo. O sea, sabiendo que pues tienes que vivir en tu casa. Sí, por supuesto. O sea, puede uno salir de casa por muchas razones. Uno, que ya cumpliste la mayoría de edad y estás dispuesto a extender tus alas y volar por tu cuenta. La segunda, pues porque te compraste otro hogar. La tercera, porque cambiaste de residencia. Pero lo que nunca se imagina uno es abandonar la casa porque está llena de fantasmas, ¿no? Sí, es, ándale, exactamente así es. Pero pues esperemos, digo, ojalá y haya alguna solución, ¿no? Porque me imagino que puede haber alguna solución para que de todo lo cargado que está en la casa pueda ser liberada, más que nada de todo lo que tiene. Sí. Entonces sí, esos fueron mis relatos y pues es, como les digo, hay más, pero a su debido tiempo, ¿no? Hay que dar oportunidad a los demás a que cuenten lo de ellos. Muy bien, amigo, gracias por tu comprensión. Y sí, ¿sabes qué? Necesitas tú que alguien haga una liberación, una especie de limpia en tu casa para que todo esto vuelva a la normalidad. Hay que indagar si alguien, pues, de los que habitan ahí no hizo o está haciendo o tiene esa costumbre de hacer invocaciones por algún medio, no sé, tal vez lectura de Ouija o tal vez alguna mancia, cosas así, porque eso también abre portales. Entonces, saber si en la casa hay alguien que esté haciendo y que los demás no estén enterados, ¿no? Sí, claro. Yo digo que, bueno, yo no he sabido de algún familiar que haga algo, pero quizá a lo mejor antes, porque eso de que los asustaban empezó desde que ellos empezaron a construir la casa. Me imagino que antes de construir, antes de que ellos lo compraran, ya había algo en ese lugar. Sí, puede ser. Terreno. Entonces me imagino que eso es lo que ha estado ahí, que no, o no quiere que nadie esté ahí, o no lo sé. Algo, hay algo. Pues vamos a poner mucha atención, vamos a investigar, amigo. Vamos a tenerte al tanto. Si tú por algún medio pues estás en Texas. ¿La casa está también en Texas o está acá en México? No, está en México. En México. Si hay algo que se pueda hacer, pues sería prudente conseguir una persona que sepa de energías, ¿no? Sí, claro. Ajá. Entonces. Sí. Pues sí va por ahí, ¿eh? Sí va por ahí. Sí. O sea, en este caso no se trata de charlatanería. Charlatanería sería encontrar a alguien que dice que te va a quitar el problema de la casa y no lo logra y te cobró mucho dinero. Eso sí sería nefasto. Sí, no, y lo peor sería que supone que no lo haga, pero que lleve más, pues ahí sí ya no, ¿verdad? Eso es. Pues sí, ese es un riesgo que se corre. Que no saca, sino sí, que mete, ¿no? Sí. Muy bien, amigo. Sí, no, pues sí. Bueno, pues pues gracias por dejarme compartir mis relatos y espero que les vaya bien con su cabina. Yo soy Daniel el Carpintero, pues. ¡Ándale! Si cualquier mueble, gabinete, pues cuente conmigo. Órale, brother, muchísimas gracias. Nada más que nos vas a quedar muy lejos, ¿o vas a venir, Daniel? ¿Mande? Nos vas a quedar muy lejos, imagínate, hasta Texas, ¿o vas a venir acá? No, pero bueno, yo he mirado que hay gente que va de mucho de aquí para allá, entonces digo, si hay algún peludomaníaco que le guste llevarlos, digo, yo con gusto los hago y se los mando. Dale, nomás mira. Me dicen al estilo que gusten. Órale. Los hago y si alguien está dispuesto a cooperar con llevarlos, pues adelante. Ya está. Mira, ya se está armando, ¿eh? Ya se está armando este rollo. Muy bien, Daniel. Muchas gracias, amigo. Y pues que tengas excelente noche. Igualmente, gracias a ustedes. Excelente noche igual. Hasta luego, amigo. Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926. Si un pájaro te dice que estás loco, debes estarlo, pues los pájaros no hablan. Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La Miedoteca. Y ahora vamos
vamos a otros temas que también son muy importantes. Corrió tanto en redes sociales como en diversos medios de comunicación una información que nos demuestra que la ciencia pues se ha desarrollado día a día y que en algún tiempo, quizá no muy lejano, nos puede demostrar que podemos llegar a ser, así como lo escuchas, inmortales. Bueno, este es el caso de una niña de origen tailandés que, fíjate, a sus escasos 2 años de edad murió a consecuencia de un extraño cáncer llamado ependimoblastoma, y en este caso, como en muchos más, los papás no se resignaron a la muerte de su pequeña hija y por lo tanto tomaron la decisión de congelarla hasta hallar la cura de su enfermedad, convirtiéndose de esta forma en la persona más joven en ser criogenizada. Respecto a este tema, Nacho, también se dice que hay famosos que están criogenizados, como Michael Jackson, Walt Disney, y bueno, esta pequeñita sería la más joven con tan solo 2 años. El cerebro de la pequeña Matherine fue extraído y preservado en acero inoxidable. Esto fue aislado al vacío en un contenedor lleno de nitrógeno líquido, mientras que su cuerpo fue depositado en un criorrefrigerador. Esto en espera de que se encuentre una cura y se descubran los medios para regenerar su organismo de nuevo. Esto ya dijiste tú que tenía un cáncer de cerebro, entonces se van a esperar a que haya una cura para el cáncer. Fíjate que Matherine tenía un tumor de 11 centímetros en el cerebro y bueno, por la edad, 11 centímetros en esa cabecita pues es un área bastante grande, y a partir de que se le detectó tal padecimiento fue sometida a múltiples operaciones, radiaciones, sesiones de quimioterapia, que por supuesto le produjeron una pérdida de al menos 80% del lado izquierdo de su cerebro. Fue entonces cuando sus padres decidieron poner fin a la situación y contactar con Alcor Life Extension Foundation, una de las grandes organizaciones que ofrecen la criogenización. Fíjate que los papás de esta pequeñita, en esa desesperación, piensan encontrar 2 cosas con esto que llevaron a cabo. La primera, que pronto la tecnología ayude a encontrar la cura del mal que aquejó a su hija, y por otro lado, que sería la segunda, para la familia entera, Matherine no está muerta. Saben que estando congelada de alguna manera, pues está viva y sigue estando con ellos de alguna manera. Este tema definitivamente causa una serie de debates y controversias, ya que muchos se han preguntado si la criogenia es una manera de evitar la muerte. Ellos están tranquilos porque dicen, bueno, Matherine no está muerta, está congelada, pero están esperando a que encuentren la cura del cáncer, y si esto se tarda 50 años, obviamente ellos ya no van a estar vivos. Entonces, también esa es una parte. Otra parte, que cuando la descongelen, obviamente Matherine no va a estar en un contexto en el que ella vivió, y aparte no va a estar, yo no creo que sea una persona tal y como estuvo ahorita, como estamos ahorita, no creo que se llegue ese momento. Por supuesto, pues va a regresar en un momento dado con un daño cerebral completamente irreversible. Y quiero decirte que la criogenización como tal es una práctica que consiste en congelar a muy bajas temperaturas a humanos o animales que tienen enfermedades actualmente incurables para preservar sus cuerpos. Con la expectativa, por supuesto, de que en el futuro, con los avances de la ciencia, como ya lo mencionabas, particularmente la nanotecnología molecular, se puedan reanimar y curar. Es por ello que el tema es controversial totalmente, porque depende en gran medida de una tecnología futura que no es segura que pueda ser desarrollada. En cambio, los cronicistas se muestran relativamente optimistas debido al éxito actual de la criopreservación, que es una técnica que permite preservar las células, tejidos o embriones congelados a muy bajas temperaturas, generalmente entre menos 80 grados centígrados y menos 196 grados centígrados, que es el punto de ebullición del nitrógeno líquido. A esas temperaturas, cualquier actividad biológica, incluidas las reacciones bioquímicas que producirían la muerte de una célula, quedan detenidas, permitiendo mantener la célula en condiciones de vida suspendida por mucho tiempo. Nacho, definitivamente este es un tema de ciencia, pero han surgido diversas posturas en contra. Primero, van a congelar un organismo, en esto de la criogenia, congelan a un organismo a bajas temperaturas. Aquí hay que tomar en cuenta que la mayor parte de los organismos vivos es de agua. Entonces, se van a formar cristales de hielo que van a producir daños en las células, haciendo imposible con la tecnología actual cualquier reparación. Es como si el cuerpo recibiera millones y millones de minúsculas cuchilladas por dentro. Entonces, bueno, aquí ya estamos teniendo el primer problema. Pero para esto la criopreservación dice, yo tengo la solución. ¿Cómo vamos a hacerle? Vamos a deshidratar la célula y vamos a sustituir el agua con crioprotectores o criopreservantes. Esto para mantener el equilibrio osmótico, haciendo que la célula se vitrifique en vez de congelarse. Entonces
El problema es que llevar a cabo la misma solución en todo un cuerpo humano que está compuesto por cerca de 100 millones de millones de células es algo que todavía está fuera del alcance de la medicina. Entonces surge una controversia. Hay otra parte que dice yo tengo la solución, pero hay mucho, Nacho, todavía que estudiar sobre ese tema. Y bueno, esta es una de las partes o controversias en cuestión de ciencia que se están llevando a cabo. Pues fíjate, Gina, que hay un segundo problema, que es que aunque se evite la formación de cristales, habrá que hacer en el cuerpo descongelado un gigantesco trabajo de reparación de los daños producidos por la falta de oxígeno, la toxicidad de los crioprotectores, de la tensión térmica y la congelación de tejidos que no se hayan verificado satisfactoriamente, haciendo necesaria en muchos casos una regeneración exhaustiva de los tejidos. Aquí es donde los cronicistas esperan que futuros avances de la medicina permitan realizar lo que actualmente parece como ciencia ficción. Ahora ya hemos comentado estos dos problemas, dos situaciones que se deben resolver, y aquí yo creo el más importante. El tercer problema o disyuntiva que hay es que hasta ahora la ciencia no sabe cómo resucitar a una persona que está muerta. Aquí se pretende que van a estar congelados y en determinado momento, cuando ya se encuentre la cura o determinada situación por la que fue criogenizada una persona, entonces, ¿cómo la van a despertar? Actualmente la medicina ya dispone de la tecnología para mantener funcionando artificialmente un cuerpo, que esto es cuando está en coma, pero no es todavía capaz de despertar a una persona. O sea que, aún suponiendo que se pudiera regenerar completamente el cuerpo que se criogenizó, no se sabe cómo resucitar a esta persona. Fíjate que por otra parte también aquí entra en disputa la parte esotérica, ya que el esoterismo considera que la criogenia tiene un enfoque incorrecto, porque se basa en la premisa que la memoria, la personalidad y la identidad se encuentran almacenadas en la estructura y la química cerebral. De ahí la idea que si se logra reanimar al cuerpo, la conciencia regresará. Incluso un enfoque más radical, algunos cronicistas sugieren que si no se puede preservar todo el cuerpo por criogenización, al menos se debería preservar el cerebro para que en el futuro, cuando se disponga de la tecnología adecuada, se pueda escanear los contenidos de la memoria y la identidad personal y así transferir dicha información a otro medio, ya sea otro cuerpo o una supercomputadora. En este caso que tú comentas, se dice que el alma humana no se encuentra en el cerebro, sino que es una entidad sutil y como tal, pues no puede interactuar en el plano físico sin un vehículo material, que sería el cuerpo humano. Y para poder digerir ese vehículo necesita de un intermediario. ¿Cuál sería? Pues sería el cerebro. Es como si la persona viajara en una nave tan complicada que para maniobrarla necesitara de un ordenador para asistirla, obviamente. Y es cierto que en el cerebro se almacena la memoria, pero al momento de morir, el cerebro, se dice que el cerebro agonizante desaloja la memoria con un fuerte impulso supremo hacia el alma. Incluso si también nos vamos a cuestión de religión, se cree que al momento de morir, tu mente se vuelve en blanco. Entonces, pues ya no podrías, al momento de que te vuelvan a la vida, pues recordar todo ese almacenamiento que tú tienes en la memoria. Por otro lado, fíjate que cuando las almas reencarnan en la Tierra, se les asigna un periodo determinado de vida física antes de que puedan regresar al mundo sutil. Esto, dado que actualmente, por ley, solo se puede criogenizar a humanos después de que se produzca la muerte legal, aunque se lograra reanimar al cuerpo en el futuro, el alma ya no lo habitaría porque ya se habría ido. Así es que la idea de preservar los cuerpos durante siglos, incluso milenios, esperando posteriormente volver a despertar en ellos, probablemente no funcionará. Y yo estoy de acuerdo con esa idea de que no creo que funcione la criogenización en ese sentido. Una, porque ya te van a despertar en un contexto que tú ya no conoces. Ya no van a estar las personas que tú conoces. Y no creo que tú estés al 100% físicamente, mentalmente, espiritualmente. Entonces, ¿para qué llevar ese proceso en una esperanza de verte en el futuro si esto se va a llevar mucho tiempo después? Pero lo más importante, yo creo que tú, que nos estás escuchando, ¿qué opinión tienes acerca de la criogenización? ¿Tú estarías de acuerdo que a ti en un momento dado te criogenizaran para que muchos años después te trataran de regresar a esta vida? Pues yo pienso que es como que jugarle, como tú me lo has mencionado en algunas ocasiones, jugarle a ser Dios. No es bueno que tú trates de ir en contra de la naturaleza, en el sentido de que si tú tienes un mal, un padecimiento que ya no tiene cura, es difícil que en un futuro lo puedas conseguir, puesto que como ya estás en otra etapa, en otro contexto, como tú ya lo mencionaste, no es muy factible que puedas obtener el beneficio que tú estás esperando, no por lo menos así. Si yo estoy consciente de que te están congelando
en un momento de tu vida, no quiere decir que cuando tú despiertes vas a seguir en ese momento. Hay daños cerebrales que precisamente por la inactividad probablemente ya no se puedan recuperar. Incluso estando en coma, si pasa determinado tiempo, los músculos, el cerebro, entonces te dicen que vas a tener daños. Y aprender todo de nuevo. Exactamente, entonces imagínate que fueran décadas o centenares de años, pues resulta que esto ya no es conveniente. Pero tú danos tu comentario en Facebook, Miedoteca, y recuerda que todos los programas que tú nos has estado pidiendo, pues resulta que ya están en el canal de YouTube, Miedoteca MX. Vamos a hacer una pausa y regresamos. El Miedofón está listo, repórtate mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926. No te tomes la vida tan en serio, al fin y al cabo, no saldrás vivo de ella. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Pues aquí saludándoles desde Cancún, Quintana Roo, desde el Caribe mexicano. Les mando un fuerte abrazo, saludos, muchas bendiciones. Pásenla muy bien en compañía de sus seres queridos. Y a todos mis amigos peludomaníacos, pásenla excelente, compañeros, hermanos. Y aquí estamos pendientes para lo que se les ofrezca. Saludos y bendiciones. Gracias por tu audio. Recuerden que a través del Miedofón ustedes también pueden mandar su mensaje de voz y de esta manera pueden comentar esto que les ha sucedido y que quizá a lo mejor no quieren hablar por teléfono, pero en cualquier momentito que tenga libre pueden hacer esta grabación, nos la envían y nosotros poco a poco vamos intercalando estos audios durante las transmisiones. Ha llegado el momento de escuchar la creepypasta de hoy. Esta es la creepypasta de hoy. Laguna del Silencio. El miedo nos paraliza y ahoga nuestro llamado de auxilio. La gélida caricia del agua en mis pies me hizo despertar del profundo sueño en el que me encontraba sumergido. Una punzante jaqueca me impedía recordar lo sucedido previamente a mi pérdida de conciencia, ni cuánto tiempo había permanecido en dicho estado. Solo podía ver la niebla que se extendía por todas partes como una extensión de mi confusión, como la materialización de mi memoria. Con una dificultad que se me antojó excesiva, me levanté y comencé a caminar tortuosamente, alejándome de aquella glacial masa de agua que se perdía tranquilamente en lo profundo. Cada traba que se me atravesaba en el camino me hacía caer de rodillas, rasgándome las rodillas y exponiendo la carne. Me tranquilizó notar que por cada paso que daba, la bruma se disipaba más y más, hasta llegar al punto de poder distinguir lo que se encontraba atrás de mí. Era una laguna, y la solitaria edificación que se erguía majestuosamente junto a un espeso y tenebroso bosque. Era una casa victoriana color musgo de aspecto bastante cuidado, con una torre tan elevada que su cúspide se perdía entre la neblina. Con cierto temor, me acerqué a la entrada y con tímidos golpes llamé la puerta. La puerta se abrió por sí sola, mostrando el interior del hogar. Un silencio espectral reinaba en dicho lugar, aparentemente abandonado. Los muebles estaban gastados y polvorientos, y las paredes atestadas de telarañas, lo que daba el aspecto de viejo cliché de una casa embrujada de película de terror. Comencé a buscar rastros de vida humana en dicho lugar. Recorrí temblorosamente interminables pasillos con la extraña sensación de que me observaban. Y con el miedo que me producía el hecho de que mis pasos no produjeran sonido alguno, intenté gritar por si alguien me escuchaba. Pero de mi boca no se escapó ninguna palabra. El miedo se apoderó de mí y corrí desesperadamente sin dirección alguna, llegando a parar en una habitación desmantelada con vista al lago. Me acerqué a la ventana y desde allí vislumbré la figura de un hombre vestido de negro con una larga chaqueta que caía hasta la altura de sus rodillas. Sin razón aparente, al verlo acercarse,
El pánico comenzó a acelerar mi respiración, lo que hizo que mi aliento revelara un mensaje escrito en el vidrio. El miedo nos paraliza y ahoga nuestro llamado de auxilio. Ahora es cuando comienzas a correr. Huí aceleradamente, saliendo por la parte de atrás de la casa, regresando la vista de vez en cuando, solo para notar que dicho hombre se acercaba sin esfuerzo aparente, sin la necesidad de correr. Comencé a flanquear los árboles intentando escapar, pero una raíz me hizo tropezar y precipitadamente caí al suelo. Angustiosamente intenté arrastrarme, pero ya era demasiado tarde. Me volteé quedando de espaldas al piso, viendo cómo ese oscuro personaje llegaba junto a mí, sacaba una pequeña daga de su chaquetón y se inclinaba sobre mí. Con un veloz movimiento cortó un mechón de mi cabello y me susurró al oído. El horror recién comienza. Me besó la frente, se levantó raudamente y desapareció entre la niebla. Esta fue la creepypasta de hoy. Siempre interesante este tema, que deja mucho también a la imaginación, pero sobre todo que puede ser considerado algo de terror, de misterio y suspenso, y que hoy lo compartimos contigo. Gracias por haber estado con nosotros. El tiempo se pasa de volada, todos los días lo decimos, que no nos alcanza. Sin embargo, gracias a ti que nos sigues día con día, podemos continuar con estas historias y leyendas que tienen que ver con el mundo de lo sobrenatural. Te esperamos en la semana de 10 a 12 de la noche para que estemos juntos con esto que nos apasiona. Soy Georgina Avilés, que Dios te bendiga. Hasta luego, Gina, yo también me despido. Soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes, porque juntos escuchamos excelentes historias y mucha información. Que tengan una excelente noche, que descansen. Y como decimos aquí, ¡cabod! La transmisión se termina, pero el fenómeno continúa. Los esperamos en nuestra próxima emisión en directo. Aquí en La Miedoteca.